Vous avez jamais travaillé avec des détenus Si, un petit peu. Moi, c'était des jeunes en difficulté qui avaient fait des conneries. Ah, d'accord. Como en un continuo goteo, van llegando a las salas las películas seleccionadas y nunca proyectadas en la edición fantasma del Festival de Cannes de 2020. Ahora, yo me llamo Etienne, soy comediante. ¿Vamos a hacer des sketches, señor? Ah, bueno, vamos a hacer du stand-up. Les sketches, c'est pas trop mon truc. Moi, je fais du théâtre. Es evidente, ¿no vous a jamais vu. T'es con, quoi. ¿Hicieres une star? ¿Hicieres pas avec nous? ¿Tú réfléchís un poco? Ahora le toca el turno a El Triunfo, dirigida por Emmanuel Courpol, que cuenta la aventura de un actor en paro que acepta impartir un taller de teatro en una prisión de alta seguridad y propone a los reclusos montar nada menos que esperando a Godot. Samuel Beckett, el mayor dramaturgo del siglo XX. ¿Está muerto? Murió hace 30 años, esperando a Godot, es la obra maestra del teatro del absurdo. Se ha interpretado en todo el mundo y traducido a todos los idiomas. ¿Al árabe también? Sí, al árabe, al chino. Kat Merad, curtido sobre todo en la comedia, encarna al frente de un potente reparto a ese director de escena que se esfuerza en implicar a la variopinta fauna de la prisión en la ardua y estimulante tarea de aprenderse los textos y meterse en la piel de los personajes. La vida no está, no, no está aquí dentro, la vida está afuera. Esto solo es un paréntesis, es un paréntesis de mierda nada tiene sentido aquí. Siempre es complicado que unos actores profesionales Des interpreten a amateurs, de, 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 a no profesionales. Para eso hay que tener muy buenos actores. El desafío era incorporar el teatro a la película, saber cómo mostrarlo y filmarlo, y a través de eso mostrar la evolución de los personajes, el progreso de los actores, mostrar cómo poco a poco se familiarizan con el texto y con el trabajo de actor. Vale, pero cuatro veces cuá. Cuá, 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 cuá. Sí, sí, a ver. Um, uh, cuá, cuá, cuá. Cuá, uh, cuá, cuá. De barba blanca. Eh, niñatas. Cuá, cuá, eh, cuá. cuá. ¿Qué ¿qué es Dale, tranquilo. ¿Qué? ¿Estáis no. aprendiendo a leer? Son las Hay cosas <laughs> en el texto. En el texto hay muchas cosas que son perturbadoras y difíciles de interpretar como esperar o estar en un lugar en el que no se sabe qué hacer, en el que el tiempo se detiene, en el que todos los días se parecen como en la cárcel. Es una obra que interpela mucho a los prisioneros, pero también a cada uno de nosotros, porque ¿quién no ha experimentado la vacuidad de la vida, el tiempo que se nos viene encima? Le dieron el Premio Nobel. No se lo dieron a, no se lo dieron a... Joder, ¿cómo se llama ese cabrón? Einstein. ¿No se lo dieron a él? Sí, a él también. A mí me la suda el premio Nobel. Un poco de respeto por el Nobel, hombre. Vamos, que tampoco ah, es el balón de oro. Ante pues la contundencia ver, del triunfo, que resulta inevitable recordar César de debe morir. El magnífico experimento con el que los hermanos Taviani se alzaron con el Oso de Oro de Berlín en 2012, filmando cómo un grupo de presidiarios buceaba en los dilemas morales y las pasiones tan profundamente humanas como la venganza o la traición que inundan el teatro de Shakespeare, daban lo mejor de sí mismos escenificando el desgarro de Julio César. Tropo tempo. césar è diventato superstizioso. Dopo tanti brutti presagi e segnali in cielo. Me impresionó mucho la película de los Taviani. La vi en su estreno, mucho antes de lanzarme a hacer esta. Creo que son totalmente distintas, porque la de los Taviani era una docuficción que se rodó con verdaderos presidiarios durante los ensayos. Era una especie de huiclo, siempre dentro de la cárcel, nunca fuera. Era una concepción muy diferente a la mía. Y yo me he colocado en el punto de vista del director de escena, que ocupa un lugar central. Me importa una mierda, Claudel. Yo, yo, yo me ensucio las manos. He estado trabajando. Déjate con... de presos. No lo hiciste por ellos, sino por ti. ¿Y qué? ¿No tengo derecho a existir? Nadie viene a buscarme.